Actualmente lo que ustedes están viendo a mis espaldas es el efecto de las mareas vivas. Y el efecto acumulado de al menos 3 eventos de oleaje incrementado que hemos tenido en las últimas semanas. El mar ha acumulado una cantidad enorme de rocas, como esta que sostengo en mis manos, de aproximadamente 1 kilo de peso, y los mueve con una enorme facilidad. Si ustedes ven la roca que está sobre la calle, ¿verdad?, se puede observar ese fenómeno, y no digamos si se asoman hacia la orilla de la berma. ¿El por qué se está dando este fenómeno? Bueno, aquí en La Libertad tenemos un malecón, una infraestructura construida que detiene la energía, la potencia del oleaje y hace que las rocas no pasen, ¿verdad? Hay pobladores de La Libertad que me dicen que antes de la construcción de esto, el agua y las rocas llegaban hasta calle principal. Entonces ahora no se van hasta calle principal, sino que quedan acumuladas y son propensas a que sean lanzadas por el mar.